papá, aguanta. Dile que vamos a necesitar más que un par de Lancers y... En serio, los robots harán más mal que bien. No te preocupes. Se le ocurrirá alguna locura. Siempre lo hace. Oh, oh. Hay que defender la posición, ¿no? Oh, oh. Mierda, tío. Nos rodean. Claro, después del aviso que les hemos dado. Los tanques rojos. Los he visto. Me cago en la puta, qué susto me has dado. Un constructor. Ya vienen los refuerzos. ¿Cuánto tenemos hasta que llegue? Lo suficiente como para necesitar esto. Vale. A ver, tenemos un tiempo. ¿Dónde nos señuelos? Cerca, pero tenemos tiempo. No hay señuelos, torretas. Vamos a ver. Van a venir por todos los lados, tío. Por el ruido, atacarán en cualquier momento. Yo las torretas las pondría aquí detrás. La de 5.500, ¿no? Sí, yo pondría... ¿Ves dónde estoy poniendo una? Ah, pero eso no es igual. No, estos son como vallas. Yo voy a poner, mira, como unas vallas. Vale. Vale, pues ponlas en los laterales. Ahí, ¿dónde estás? Eso es. ¿Y? O más y aquí. Es que no tenemos nada más, o sea que... Para no. Si la idea es que la torreta dispare, porque si no se la cargan. Bien, o sea, munición. Contra más atrás, yo incluso detrás, incluso ahí, sí, así la torreta, mientras se encargan de eso. Vale. Cúbreme la izquierda. Vale. ¿Tenemos algo más? No tenemos nada más. No, ya hay más, ¿no? Vale. A ver, recoge la munición que puedas. Y nosotros munición, podemos pasar por aquí, recogido, sí. Nosotros tengo granada. Sí que podemos pasar, ¿eh? Y creo aquí, que sí, es un rayo pero, que le afecta a ellos nada más, ¿no? Sí, pero por aquí pueden pasar, tío. ¿Dónde? Por aquí saltar, ¿no? Sí. A ver, por aquí no, pero por aquí sí. Claro, es que... Claro, es imposible controlarlo todo. Esto va a ser jodido. No sé si a lo mejor la he puesto muy atrás la torreta, bueno... Con la Q la puedes quitar y mover otra vez. Ya lo sé. Ah, pero... Vale. Para que nos cubra esta retaguardia, mira dónde la he puesto. Pero... Vale, yo voy a coger esta mientras... El segundo, ¿no? Y aprovecharemos lo que tenemos. Bueno, mira, es lo que hay, no lo sé. Voy a coger la munición de abajo. Date prisa. ¿Cogemos esta torreta de aquí? Sí, en principio sí, cuando ya nos veamos sobrepasado habrá que... ¡Fua! ¡Qué mala pinta tiene esto, tío! Y los barriles, aprovecho los barriles que... Ya, están... pero aquí veo uno... ¡Se acercan por delante! A la izquierda hay otro... ¡Se acercan por delante! ¡Por abajo! ¡Tenemos un espión! ¡Solo la izquierda! Se recalienta... Suben por la derecha, cuidado, ¿eh? A la izquierda, ¿eh? Ya a la derecha tienes el cascado este. No lo veo. Encargo de la izquierda. Han cruzado la defensa, destruidlo. ¡Cuidado! ¡Los tenemos! Pasamos el tema. ¡Venga, a por más! Intento que no vengan más. Vale, la torreta está funcionando. Vale, controlado. Momento controlado. Viene uno. ¡Mierda! ¡Ponzers! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Vamos, cabronazos! ¡Venid a buscarnos! Es que se recalienta. Yeah.
Vale. Ese no va a ser el último. Construid lo que podáis antes de que vuelvan. Vale. Entonces, casi es mejor que si nos dejan otra torreta, que sí que nos dejan. ¿Por dónde han entrado más? Por aquí, ¿verdad? Oh, genial. O sea, yo diría que por la derecha. Pero claro, porque ahí teníamos eso, no sé. Pero que podemos poner esto aquí, ¿no? Y la otra. La otra pues no, a ver, sí, pero ahí han funcionado muy bien, la verdad. ¿Han funcionado bien? Pues entonces la dejo. Yo pondría la otra aquí también. Vale. Y mientras que nosotros estamos aquí. Cruzada, nos van, digamos, ¿quieres decir? Sí. ¿Aquí? Claro, ya como último recurso, cuando nos vemos sobrepasados, venimos aquí y lo que hemos hecho ahora. Y ya que nos dejan otra de estas. Sí, otra de estas también, que esta también ha funcionado muy bien, ¿eh? De hecho está casi entera. Sí, por ahí. Hay otros caminos, pero. Sí, pero ya luego hay que ponerse yo en el pasillo este. Y vamos ya. A ver. 20 segundos. Espera. Le daré buenos. Es que no sé. ¡Cuidado a la izquierda! ¡Hay más! Tiene que enfriarse. ¡Ahí! ¡Un espión! ¡Se ha recalentado! ¡Joder! ¡Buah! Vienen dos gordos. ¡Están volviéndose más fuertes! ¡Lanzo una de fragmentación! ¡Ah! ¡Está ardiendo! ¡Pilla! ¡Acaba con esos hunters! Vienen de arriba. ¡Los está haciendo más fuertes! ¡Granada va! ¡Bueno, vaina! Buena, buena. Me ha dado una granada o algo. ¡Voy para allá! Ya está. ¡Señor también herido! Tirando el tipo que no tiene granada. Es arriba, están tirando con un arco. Con arco, ¿no? Claro, eso es lo que me ha dado antes. ¡Tíos, tenemos raptores! Vale. ¡Hostia! ¡Se ha recalentado! ¡Para! Estoy encargándome el de la derecha. Viene. Tenemos otro izquierda. Tengo que salir. Salgo atrás. Vamos a llevar. Vale. Están cogiendo a gente. Uno destruido. Viene otra vez. Joder.
Joder, es que sale de mi ángulo. ¡Ese era el último! Sí, pero no por mucho tiempo. Poneos con el fabricante. Voy por munición, no tenemos. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Torretas o barreras? Lo que tú quieras, que tú veas. Pero vamos a poner aquí una torreta. Pero cubierta aquí así. Aquí. ¿Munición tienes? Estoy buscando aquí entre los muertos y la caja que hay por aquí. También cogí una máquina de esta de lanzamiento. Minuto. Aquí hay otra lanzadiscos. Aprovechala si quieres. Qué granadas. La munición. Como esta no te cambia el arma. Aquí te metes ahí un arco. Mira lo que he encontrado. Vale, pero. A ver, intento llevarte esa de lanzadiscos. Por aquí hay otra. Vale. Donde estoy yo ahora. Arriba. Vale. Y la suelto. Vale. Tenemos ya solo 30 segundos. Lo podemos dejar aquí. Vale, fabuloso. Bueno, a veces desaparecen las armas, con las oleadas. O sea, que lo estamos haciendo aquí. Bueno, manténlo en la mano. Vale, mantengo. Ya quedan 4 segundos. 3. Vale. 2, 1, ya. Sí, ha desaparecido la que estaba. ¡Hombre, a la derecha! ¡Mierda! ¡Un espión! ¿Cuánto le falta para llegar? Nada, solo tenemos que aguantar un poco más. ¡Mierda! ¡No! ¡Una granada! ¡No, otra granada! Vale, el espión se ha caído. Ya está, ya ha caído. Qué bueno. ¡Cuidado! ¡Viene un espión! Otro. Hay que encontrar munición. Mierda, no me lo puedo creer. Me ha tirado una granada encima de la cabeza. O sea, he visto venir la granada, pero era imposible. He intentado salir, pero era imposible salir. O sea, el ritmo que lleva esto. Hostia, no, espero que no empecemos desde el principio. No, bueno. Bueno, ha sido impresionante, ¿eh? O sea, ha venido la granada. ¡El último! Sí, vale, pero venga. No por mucho tiempo. Poneos con el fabricante. Así tenemos para dos, ¿no? La otra que la pongo aquí. No he ido, no sé si van bien porque no se está viendo. Sí van bien. Lo que pasa que es lo que te dice, llegan solo hasta. Pero si la pones aquí, llegan hasta ahí a la entrada de la. Y más a la derecha no, no te deja. Aquí. Que llegará más lejos, pero ahí no te vas a poder entrar tú, ¿no? ¿Sí? A ver, es lo que estoy intentando. No, no me deja entrar. Vale. Bueno, vale. Vamos a buscar algo de granada sí encontré antes, algo habrá. Había una granada ahí a la derecha, pero yo estoy lleno. Y aquí un arco. El arco yo no lo he visto. Está aquí en el cráter de la derecha. Vale. Y en el siguiente cráter había algo también. Mira, una caja de munición hay aquí, en el cráter de la izquierda. Y aquí hay algo también. Pero nada, es un montón.
Ahí tienes munición. Esto nunca sobra. Sí, granadas había por aquí, mira, aquí están las granadas. Sí, granadas estoy. Tengo yo todo. Tengo yo granadas también. Yo creo que hay nada más. 20 segundos. Vale. Ahí hay más granadas. Voy a cogerlas, que las granadas no. Vale. Tres. En posición. 9. Ya. Ahí lo tengo. ¡Enjambre a la derecha! ¡Mierda! ¡Un espión! Tenemos que aguantar un poco más. ¡Cuidado! ¡Viene un espión! ¡Se ha recalentado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Voy! Bueno. ¡Que no ha terminado! Le ha arrancado la cabeza. ¡Derecha! La pistola es buena, cuate. ¡Hostia! ¡Bichaco! Wow. ¡Joder! ¡Parece que se han traído la artillería pesada! ¡Y es munición! ¡Tienen transportes! Necesito salir. No me dejan. Buah, abatidos. Viene otro. Tiene otro a la izquierda. ¡Va a chocar! ¡Granada! ¡Oh, me ha tirado! Ven, 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 ven. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! No. Me ha reventado, no sé cómo. Es que te ha vuelto a dar. Y además, yo creo que no ha terminado el capítulo. No, pero bueno, mira, nos quedan los bichos. Joder, parece que se han traído la artillería pesada. ¡Tienen transportes! Hostia, está saliendo uno aquí mismo, tío. ¡Granada va! ¡Va a explotar! ¡Bella! ¡Se ha recalentado! ¡Papá! ¿Dónde coño estás? Coño, ¿qué ha pasado? Está, ¿no? Vienen ahí, vienen ahí. ¡Pasen los palos! Cuidado, 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 métete dentro. Que nos tira de todo. No cojones, tío. Hay que salir, salimos fuera. ¡Va a explotar! ¡Lanzo una de fragmentación! ¡Mierda, estoy rodeado!
uno ha batido. Toma. Uno caído y el otro también. No. No. El otro va a caer en nada. Ahí, ahí, ahí. Ay, que me mata. Tiene que enfriarse. A tomar. Eliminado. Ahí es la señal. Vamos al punto de encuentro. Un humo verde. Vamos. Coge munición. Ya lo sé. Vamos. Vámonos de aquí, joder. Vamos. Es que tengo curiosidad por saber qué o qué viene. O quién. Mira qué bien. Todo parece despejado. Sí, despejado. Oh, no, no, no. Tienes que dejar de decir eso. ¿El qué? Lo de despejado. He despejado. Vamos. Creo que, lo dice. Será una broma. Pues no. Desde que empezó esto, ¿alguna vez ha estado despejado, de verdad? Normalmente diría que eso de los gafes es una tontería sin fundamento. Pero en esta vez. Estoy de acuerdo. No lo digas. Esto es ridículo. Mirad a vuestro alrededor. Está despejado. ¡Marcos! ¡Véngate! No, 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 nunca está despejado. Ahí, ahí, ahí. Que me han convencido. Escuchadme bien. Si de verdad os he gafado, me encargaré de solucionarlo. Y ahora al punto de encuentro. Lista de material de rescate. Abre, abre. Dijo que nos esperaría en esa intersección. Oigo algo muy grande. Marcus, nos has gafado. Mira. Es que no lo creo. Yo quiero uno, ¿eh? Yo quiero uno. Pero necesitamos cientos. Cuando Marcus Fenix pide ayuda, no se anda con gilipolleces. ¿Qué pasa? ¿No me llamas? ¿No me escribes? ¿Quién te quiere, Marcus? Madre mía, son los compañeros, tío. Ya te digo, unos 10 años. ¿Y por qué Marcus no tiene un robot así? Aunque lo recuerdo más canijo. A tu lado todos somos canijos, tío Cole. ¿Tío Cole? Tío Cole, dice. ¿No te hice suficientes regalos cuando eras un crío? Sí, de hecho, estoy hasta el gorro de tus juguetes. ¿Sus juguetes? Kate, Del, os presento a Damon Baird, jefazo de DB Industries, cuyos robots llevan las 20 últimas horas queriendo matarnos. Tranquilo, ¿hablas de los... ¿Es el que hizo los robots? Es cosa de Jean, no mía. Pues todos ellos llevan tus iniciales. Dime si algo de esto te suena. La CGO te considera desaparecido desde hace 6 meses. Y aún así, nadie te arresta. Ah, y más recientemente, ahí estás en el asentamiento 5. Y entonces, mágicamente, aparece un transporte robot y os pide que subáis. Ah, es el que nos ayudó. Por favor, papá. ¿Pediste a este capullo que me vigilara? Oh, sí. Creo que la palabra que estás buscando es... gracias. Tito. ¿Me estoy subiendo ya, yo? ¿Seguro que puedes controlarlo? No. Si supieras el día que hemos pasado, no preguntarías eso. JD va en Jack Jr. Que uno de vosotros coja a Betty segunda. Así que han vuelto. Y de verdad. Los echaba de menos. No sé, de un modo... Los echaba de menos, dice. ¿Un Eli? Ya te comprendo. Nuestro transporte. Ah. Aquí estoy, guapetones. ¿Estamos listos? Dime que tu mujer quería participar. Sam y yo no estamos casados. Amiguita especial sería más exacto. Y ella ha insistido en venir. ¡Hey, niños! ¿Me oís desde ahí? Sí, te oímos. Nos vemos en la presa. Ah, una cosa, tío Bert. No te retrases.
ha tocado un poco de potencia, tío. Hemos aguantado bien, ¿verdad, pequeña? Ver. Sí. A ver cómo va eso. Para ver a qué nos bueno, y corre. Toma. No me dirás que no es irónico. ¿Sabes qué? Que sí, es irónico. Ahí, boom. Vale. Yo creo que también. No sé si los podrá coger también. Con la E no hace nada. Estoy viendo. Tiene como los discos, ¿vale? El arma que lleva, ¿eh? ¿Qué? Pero se recalienta. ¿Atacar esa colmena? Sí, terminemos con esto. ¿Dónde está la presa? Ahí. ¡Mierda! Bien, chavales, hay un montón de esos capullos entre la presa y vosotros. Gracias, tío Bird. De nada. Vale, vamos. Cuidado, que viene uno gordo. ¡Mierda! ¡Un transporte! Ponte a la derecha, ponte a la izquierda. Arriba. Podemos hacer más sin miedo que las armas funcionan. Sí, podría acostumbrarme. ¡Espiones junto a esa puerta! Por cierto, Bill, estamos bloqueados. Los mechas tienen sistemas de puntería remota. Apuntad donde sea. Esto se cubre, ¿eh? ¡Qué pasada! A ver, que no me he enterado de lo de la puntería remota. Que tiene puntería remota. ¿Y cómo va? Pero que la tiene el enemigo, creo. Y por eso la están dando, porque el enemigo, aunque no. Para matemos. ¡Hay que atacarlo desde el aire! Como nos quedamos ahí nos daba. Alguien tiene que abrir esto. A ver, es que hay como unos misiles, ¿no? ¿Lo ves? Sí. Pero no sé cómo van. Somos nosotros que debemos dispararle, pero no sé cómo. A ver. Pero he dicho desde el aire, no sé si es que volamos, o vuela. No. A ver, algo que nos hemos saltado. Es que ha salido una ayuda cuando estaba disparando. Atención, solicito un ataque aéreo. Mayúsculas, mayúsculas. Ah, sí. Lo mantengo. Recibido. Esperad. Ha caído. Muy bien. Vale, en marcha. ¡Boa! Otro ataque aéreo. Cuidado. Bueno, no, no me deja. Creo que podemos pasar, ¿no? Ese ha caído, ¿no? ¡Cohetes lanzados! No lo ¡cohetes fuera! ¡Ya está listo! ¡Misiles fuera! ¿Te gusta el misil? ¿Les habrá dolido? No sé si los misiles creía que iba a destruir el edificio. Ah, vale. Yo creo que por aquí, ¿no? Sí. Sí, aquí. Tengo buenas y malas noticias. Las malas, el enjambre entero sigue. Ya, no me digas. ¿Y la buena? La buena noticia es que papá está muy, pero que muy orgulloso. Claro. Muy bien, voy a matar más monstruos.
¡Decidle a Vir que no le devuelvo el mecha! ¡Ni siquiera lo pienses! Joder, tío, es que es una brutalidad de máquina. Esto podíamos haberlo tenido desde el principio. ¡Hostia! Calienta. Arriba. Misiles fuera. Hasta nunca. Parece que el único modo de salir es a través de ese muro. Sabía. Ahora han cambiado las cosas. ¡Buah! Me han cubierto. Genial, ahora tenemos un Swarmac. Sí, pero esta vez ha escogido un enemigo de su tamaño. ¡Está herido! ¡Disparad a las ampollas! ¡Puedes lanzaros! A la presa. Vale, el Swarmac ha caído. Salgamos de aquí. Ya, claro. ¿Pero cómo? Chicos, apuntad al muro. Os abriremos una salida. Vale. Me gusta cómo suena eso. Hostia, la ciudad era preciosa, tío. Se la están cargando totalmente, Ahora sí. ¿Alguna idea de lo que nos espera? Enemigos a punta pala. ¿Y de los grandes? Grandes, ¿eh? No se nos dan mal las cosas grandes. ¡Ja, ja! ¡Eso es lo que siempre me dicen! Bueno. Aquí hay coches. Vale. Hay como... ¿no? ¿Chatarra de un barco? Sí, parece un barco. Sí.
Sí, con contenedores y todo. ¡Mierda, vienen! ¡Cuidado, se han intercambiado! ¡Hay un transporte! Con los misiles, tío. Esto puede ser un fabricante. Vienen más. ¡Dos transportes más! ¡Y raptores! Tengo uno aquí. Vale. Y fijaos en que no he dicho que esté despejado. Seguro que Bell lo agradece. Estamos bloqueados. Necesitamos un ataque aéreo. Vale, cuidado, ¿eh? Mierda, esa rueda va a ser un problema. Sí, somos un poco más altos que la última vez que estuvimos aquí. Habrá que pasar a través. Por ahí, por arriba. Por aquí. Aquí, ahí. Aquí. Venga. Ah, la está abriendo. Joder. Estamos en la presa. Ahora solo hay que hallar el modo de pasar. Escalando. Un cabrón de esos. ¡Atención! ¡Otros forman! Acércate, acércate. Vamos, la V. ¡Bien! ¡El forma que ha caído! ¡Ya lo veo, chaval! ¡Buen trabajo! Vale. ¡Nos vemos al otro lado! ¿Al otro lado? Por aquí. ¿No? Sí, seguro. Hostia. Venga. Hostia. La cueva está dentro. Madre mía. ¿Seguro? Sí, es el corazón de la red. Pues vamos a buscarla. Coño, coño, coño. Va a venir de todo, ¿Vale? Algo muy grande. Chaval, recibo unas lecturas sísmicas muy serias. No, no, aquí va a venir algo gigante. ¿Pero qué coño? ¡Tú dispara! ¡Sí!
madre que lo parió. El primo del espacio. Vale, eso sí, puede que nos detenga. Un consejito no nos vendría mal. Vale, evadido, los tentáculos. Sí, eso parece. ¡Esquivad las púas! ¡Cohetes más abajo! ¡Esquivad las púas, dice! ¡Por desgracia, ahora no puedo! ¡Ven a los tentáculos! ¡Fuego! ¡Ahora no es posible! ¡Perdón! ¡Un tentáculo menos! ¡Es el momento! ¡Arrancadle esa cosa! Vale, está herido, marcad el buscador y nosotros nos encargaremos. ¡Cohetes fuera! ¡Ah, me cago en chaval! ¡Sin tu ayuda no podemos hacer nada! Vale, bien, entendido. ¡Misiles fuera! ¡Que no se alcancen las púas! ¡Misiles fuera! ¡Uno menos! ¡Corre! ¡Corre, dale! Vale, ¡cuando el tentáculo esté intoxicado, arranca! ¡Tentáculo caído! ¡Ahora! ¡Corre! ¡Aue! ¡Cohetes fuera! ¡Tienes que marcar los puñales! ¡Uno menos! Oh. Perdido el de cola, ¿por? Porque tengo una idea. Oh, no.
tengo aquí la pata. Vale. Está para atrás.
con el símbolo de muerte, pero... Ahora le he hecho daño. Vamos a por ella. Dios mío. Joder. Es tarde. Está fusionada en algunas partes. Lo sabías, ¿verdad? Sí. Pero no esperaba encontrar esto. Si me liberáis, moriré. Se han asegurado de eso. Katie, suéltame. Por favor. Reina, por favor. JD. No puedes pedirle eso. No. Deja que me despida.
Esto no ha terminado. Así que ponla a salvo. No necesito protección. Ya lo sé. Necesitas tiempo. Créeme, te entiendo. Ella quería que tuvieras esto. Era de mi abuela. No llegué a conocerla. Es precioso. Uf, qué espectacular que es, ¿eh? Sí, sí. Es muy espectacular. Está muy guiado, como todos estos juegos, pero es muy espectacular. Es como una película. A mí me gustan por eso, porque es como si vivieras una aventura. Película. Claro. Todo guiado, pero... Bueno, hay muchos juegos así, que esa es la idea. Y lo bueno que permita jugar en dos jugadores. La verdad es que ya está muy bien. Ha habido algunos puntitos, por ejemplo, ahora cuando llegaba a lo de la pata, es que he llegado 20 veces que no sabía qué tenía que hacer. Te he visto. Es que no. Porque no salía ninguna marca, no salía nada, entonces. Pero, ¿dónde coño están todos? ¿Dónde coño están todos? ¿Lo has visto eso? ¿El qué? ¡Oh! Te lo has perdido. Bueno, ya verás. Bueno, señores, pues ya está. Toca mi apreciación, mi valoración personal sobre este juego. Y sinceramente, poco tengo que decir que no hayáis visto ya vosotros. Es un juego espectacular. Realmente os reconozco que una de las cosas que me hace subir este juego es poder jugarlo con otro compañero, ¿no? Jugarlo con Raven ha sido todo un gustazo. Ha habido muchas cosas que nos han costado, estábamos como muy desentrenados. Yo recuerdo cuando jugué al Gears of War 1, al Gears of War 2. Bueno, lo de recuerdo es un decir, porque son tantos años que lo jugué que realmente hasta he perdido un poquito el hilo de la historia. Y esta historia pues está todavía enlazada, pero bueno, es como muy diferente, ¿no? En la continuidad con la original, donde todos nos quedamos, yo creo que con la boca abierta. Eso sí, aunque la historia ha perdido un poquito de intensidad desde mi perspectiva, y que a lo mejor pues me puedo equivocar, pero es la sensación que he tenido, el ambiente no ha perdido nada, y la calidad de la aventura, la calidad gráfica, lo espectacular de esta saga, pues la tenéis en las narices, ¿no? Es totalmente indiscutible. Sí que es verdad que lo que os comento en el primer capítulo es un juego que tiene muchísimas cinemáticas, que en el fondo una cinemática es un vídeo dentro del juego. No es lo que debería costar más, y me llama muchísimo la atención que en el momento que salen estas cinemáticas, en muchas ocasiones, entiendo que debe ser también por estar haciendo de servidor con el compañero Raven, se paran, se ralentizan, y no entiendo por qué. Porque en montones de juegos que existen pues no pasa esto, y aquí en cambio pues es como si en la parte que teóricamente tendría que ir más fluido, en la parte de vídeo, no de juego, que tiene mucho más consumo, pues tiene esos pequeños parones y que afea un poco toda la experiencia. Pero aún así, ambientazo, y la verdad que me ha parecido una gozada el poder jugarla con otro compañero. Nada más, a ver qué me comentáis vosotros que al respecto del juego, vuestra experiencia. Supongo que muchos de vosotros lo habréis disfrutado, así que espero poder leeros. Un saludo y hasta la próxima. You kept our armor.
If we don't stop these things, everyone within 1,000 miles dies.